jugadoras son las mejores, eso es uno. Esa ilusión con la que hemos hecho el proyecto hace pensar que ellas tienen mucho más recursos todavía de lo que están mostrando, tienen muchísimo más margen de mejora de lo que están haciendo todavía, y eso nos genera mucha ilusión y enciende esa llama de la esperanza de cara al futuro. Pero yo creo que todavía estamos en ese proceso de todavía mejorar. Habrá algún momento malo, obvio. De hecho, en el mismo partido hay momentos que no manejamos el juego como deberíamos, hay momentos que tenemos que tener más timing del juego, leer mejor ciertas situaciones, pero forma parte de ese proceso del equipo que se está formando. En fútbol es la mejor pócima para convencer, para generar ilusión. Bueno, la pregunta iba encaminada a que este América está a dos partidos de empezar la liguilla. Mentalmente, ¿cómo trabajar para que no se pierda esto y llegar al objetivo? Que al final, para todos los equipos, como lo sabemos, aparte de, bueno, es el aniversario del equipo, ese equipo no existe el subcampeonato. Es el campeonato siempre. Esa es la máxima exigencia. Claro, ya saben que este fútbol nada te asegura nada. Lo que sí es, nosotras teníamos muy claro cuando vinieron maldadas, como al principio del torneo, teníamos que trabajar fuerte para salir de esa situación y encontrar la versión que queríamos. Y ahora estamos en ese, o estamos cerca de esa versión, yo creo que habrá que trabajar más todavía para alargarlo en el tiempo. Entonces, sobre todo hay que ir al partido a partido. De nada sirve pensar en qué puede pasar si el equipo está así. Hay que pensar ahora mismo en el miércoles, sobre todo, que es un partido muy importante para el equipo. Tenemos que conseguir esa victoria para conseguir la clasificación ante un rival como San Diego, que es muy peligroso, sobre todo en la velocidad por los costados. Vamos a ver, sobre todo ahora, esa recuperación y afrontar con esas garantías para el miércoles, que el miércoles quizás estemos hablando de otra cosa, ojalá que no, que sigamos hablando de que el equipo está muy bien, y si no lo está, pues empezaremos a pensar en San Luis, en Atlas, y a ver con esos puntos, si somos capaces de sacarlo, a ver cómo queda la clasificación, que también en esa clasificación luego aparecen los emparejamientos. Gracias. Pues es verdad que eso es indudable, enfrentarte a Chivas, ganar, enfrentarte a Monterrey, ganar, enfrentarte a Tigre, ganar, a Pachuca, ganar, consigues ese póker, pero al final es que lo importante es cómo estemos al inicio. Eso es lo que quiero recalcar realmente hoy en ese mensaje. Lo importante es cómo estemos en la liguilla, porque de nada sirve ganar ahora si luego la liguilla no lo hacemos. Pero sí es verdad que es importante hacerlo, porque genera esa ilusión, genera ese convencimiento de las jugadoras de que pueden y saben hacerlo. Entonces tenemos que insistir en eso. En cuanto a las lesiones, pues Scarly seguramente entre en convocatoria para el partido de San Diego, no está ni mucho menos a su 100%, pero es una lesión muscular un poco traicionera y hay que tener cuidado con esa lesión. Pero seguramente que entre en convocatoria para San Diego. Bueno, seguramente no, seguro, ¿sí? Porque es un partido tan importante que sí que sentimos que merece la pena correr ese riesgo, ¿vale? Con Hanna no, con Hanna sí que tiene una molestia muscular. Después del partido de Tigres reportó esa molestia en el entrenamiento y ahí sí que tendremos un poquito más de tiempo. No sé si 7, 10, 12 días por ahí estaremos así. Y el resto pues ya lo hemos recuperado aquí. Yo, aunque sigue con esos problemas de rodilla, la estamos manteniendo un poco ahí en el algodón y solamente nos quedaría el tema de Palme, que Palme ya saben que lo vamos para el año. Pues mira, hay veces, hay partes que forman parte del trabajo, hay partes que son del talento, hay partes que son de las características de las jugadoras. Yo también estoy contento, sobre todo, esas porterías a cero que brindan un poco ese trabajo defensivo, que ese compromiso que están teniendo, la verdad, que no nos deja del todo satisfechos. Ya saben que estamos en América, felicidades por sus 108 años, ya lo he dicho en las redes sociales, que lo aprovecho otra vez, pero al estar en América siempre buscamos esa excelencia. 5-0, queríamos 8, si nos meten un gol, queremos 0, bueno, yo creo que estamos en el camino adecuado, eso es obvio, ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para mantenerlo en el tiempo.